Para los peatones es imposible utilizar una banqueta de la avenida Morelos en el sector El Mezquital. Una cerca vencida sobre la acera impide que sea utilizada en un tramo de unos 40 metros. El problema se presenta en el lado sur, en una zona entre la carretera Mezquital-Santa Rosa y la calle Antonio Garza Villarreal. Al llegar al cruce de Constituyentes de Nuevo León y Miguel Alemán, los conductores suelen preguntarse si ven un árbol o una señal de alto, pero la realidad es que son ambas. La falta de mantenimiento originó que una planta cubriera casi por completo el letrero preventivo. La señal difícilmente cumple su objetivo en el cuerpo poniente de Constituyentes de Nuevo León, en el lado de Monterrey. Estos son los responsables de atender tus denuncias. Exige que las resuelvan. SOS vigilará el trabajo de las autoridades y la próxima semana te informaremos los resultados. En el cruce de la calle Santa Catarina y la avenida Madero, en la colonia Fierro, decenas de llantas fueron abandonadas junto a un lote baldío. Luego de más de dos meses con el problema, los vecinos por fin vieron cómo fueron retirados estos montones de neumáticos y otros desechos del lugar. El alcalde Adrián de la Garza sí cumplió. El libramiento noroeste luce a diario con un fuerte congestionamiento, pero de llantas, en un acotamiento y cerca de un pluvial a la altura del kilómetro 28. Pese al reporte ciudadano hecho la semana pasada a través del SOS, los neumáticos siguen generando un riesgo y un problema de salud junto al cuerpo hacia Apodaca. La alcaldesa Clara Cruz Flores no cumplió. Si compartes este video, contribuyes a la solución. SOS es tu voz.